Hola, mi nombre es Julio César. Y yo soy Marta Torres. Ambos formamos parte de una brigada Vasconcelos. El tema a desarrollar el día de hoy es la elaboración de un juguete tradicional con material de reciclaje, el yoyo. La historia de la rueda que asciende y desciende sobre un hilo, conocido como el yoyo, tiene su origen asiático, pero también prehistórico, pues funcionaba como arma de caza que después evolucionó. Su lugar de origen es incierto, pero se ubica entre Filipinas y China. Se comenta que es el juguete más antiguo después de la muñeca. Yoyo significa ve y regresa. Hoy en día son juguetes divertidos, con muchos beneficios en el desarrollo físico y psicológico de quienes lo juegan. Entre algunas habilidades se encuentra la coordinación, los reflejos, la agilidad, la paciencia, etc. Yoyo se ha jugado de generación tras generación en diversas partes del mundo, pero han sido igual de divertidos. Realicemos un yoyo. Hola amiguitos, el material que utilizaremos el día de hoy para hacer nuestro yoyo es el siguiente. Dos taparroscas de garrafón, un tornillo, plastilina, hilo, desarmador y cúter. Paso 1. Con apoyo de un adulto iremos perforando nuestra taparrosca con un tornillo y un desarmador. Paso 2. Al tener perforadas nuestras dos taparroscas, introduciremos el tornillo en ambas. Paso 3. Teniendo ya las dos taparroscas unidas, amarraremos el cordón al tornillo que se encuentra en medio. Paso 4. Le pondremos suficiente plastilina alrededor de las dos tapas para darle peso a nuestro yoyo. Y aquí tenemos ya nuestro yoyo terminado. Con tapas más pequeñas podemos elaborar un mini yoyo.